¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Les saluda Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y bienvenidos a su programa Conoce Tus Derechos. En esta ocasión mi compañera Natalia Stephens no nos acompaña porque bueno, ella está muy enfermita. Te mandamos un saludo, Nat, que te mejores, que te recuperes pronto y te esperamos el próximo programa por acá. Y sí, como cada lunes con toda la actitud, vamos a empezar esta semana hablando de sus derechos, vamos a comentar, ahí están también, queremos ver sus comentarios y saludar a nuestros amigos de Facebook Live. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están a todos? Y me siento muy, muy, muy contento de poder estar también acompañado de todo el equipo de Mujeres Sembradoras de la Paz. Y efectivamente, ¿por qué? Porque acabamos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, vamos a poder platicar de este programa tan noble que tiene la comisión llamado Mujeres Sembradoras de la Paz. Y bueno, pues a todos ustedes les presento a este equipo tan grandioso. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿no? Soy Arantia. ¿Qué tal? Bueno, pues ¿qué les parece si saludan a nuestros amigos, se presentan y nos dicen brevemente qué es lo que hacen, ¿no? Y también en este proyecto, ¿desde cuándo están? Muy bien. El micrófono. Bueno, pues mi nombre es Carla Palafox. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Yo soy abogada. Últimamente, en los últimos años, me he dedicado al derecho administrativo y en este momento estoy apoyando este hermoso proyecto titulado Mujeres Sembradoras de la Paz. Carla, muchísimas gracias y pues bienvenida aquí a este programa Conoce Tus Derechos. Marlene, ¿cómo estás? Hola Roger, muy bien. Un placer estar contigo en esta tarde en tu programa. Pues estoy aquí agradecida de estar también colaborando con ustedes en la comisión, en el programa Mujeres Sembradoras de la Paz. Y pues al igual que Carla, yo también soy abogado postulante. Y pues anteriormente también he estado en proyectos que tienen que ver con la sociedad. Entonces, para mí es un honor estar en este proyecto. Pues bienvenida, Marlene. Gracias. Muchísimas gracias. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Rogelio. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya bien lo dijiste, es Norma Angélica. Soy docente de educación secundaria con la especialidad en historia y en esos momentos estamos colaborando en la comisión y con este bello proyecto Mujeres Sembradoras de la Paz. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Pues no, pues gracias a ustedes, ¿no? Vamos a ir platicando sobre este proyecto. Creo que también ya se ejecutó, ¿no? En una semana en estos municipios. Ustedes me van a ir platicando. Pero bueno, pues también saludar a todos nuestros, ¿no? A nuestros amigos, los alumnos, maestros y directivos también de todas las escuelas secundarias técnicas. Bueno, Norma, tú que eres especialista en esa área, pues creo que también les vas a dar muy buenos consejos con respecto a este tema, ¿no? Uh-huh. Mujeres Sembradoras de la Paz, ¿qué les parece si para introducir vamos a ver esta infografía? ¿Les parece bien? Muy bien. Ok, bueno, pues Mujeres Sembradoras de la Paz se obtuvo el apoyo del INDESOL, de este Instituto para Desarrollo Social. Se espera que se beneficien a 994 mujeres de los municipios de Acambay y Acolman en el Estado de México. Este proyecto se realizará por sexta ocasión, logrando la suma total de 5.600 mujeres beneficiadas directamente. Y el mayor éxito que ha estado con este proyecto es por el impacto de sus resultados, como en la transparencia y en la rendición de cuentas. Algo que también no nos hace falta muchísimo en todas las instituciones. Entonces, pues qué bueno, de verdad que me da muchísimo gusto. No sé por dónde empezar. Pero bueno, ¿qué te parece, Carla, si nos platicas, ¿no? ¿De qué se trata este proyecto? Claro que sí, Rogelio. Mira, este proyecto, Mujeres Sembradoras de la Paz, se trata, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres de los diferentes estados a los que hemos visitado y los que vamos a visitar.
la calidad de vida dentro de sus familias, en la comunidad y en la sociedad en la que nos desenvolvemos día con día. Esto a través de los valores, del respeto, de fomentar la no violencia en las familias, en las escuelas, empezando por nosotros mismos en nuestra casa y con nuestra familia. Muy bien, entonces conjugamos, ¿no?, varios derechos, ¿no?, el derecho a la familia, claro, ¿no?, el derecho también a no ser violentados, que también en este programa lo hemos platicado, el derecho a la educación, me imagino, ¿no?, porque también desde ahí se está formando esto. Marlene, este proyecto, ¿cómo se pueden acercar, ¿no?, los que nos están viendo, nuestros televidentes, los papás, ¿no?, también los maestros, para que puedan saber más de este proyecto? Ok, pues mira, te platico un poquito qué es lo que hacemos. Okay. Nosotros estamos ahorita acudiendo a las comunidades de Acambay, en el Estado de México, y en Acolman. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros llevamos un pequeño taller en cuanto a, como lo decía Carla, pues explicarle o orientar a las personas en cuanto a cuáles son sus derechos, ¿no? Nos enfocamos a las mujeres, ¿por qué? Porque creemos que ellas en la sociedad juegan un papel muy importante, ¿no? Sabemos que son amas de casa, son trabajadoras de oficinas, entonces son hermanas, son esposas. Entonces, por lo tanto, ellas realmente juegan un papel bien grande en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues que ellas nos ayuden a llevar la paz, como lo decía Carla, en su familia, como mujeres independientes, pues obviamente también en sus hogares. ¿Qué es lo que queremos? Pues que nos busquen. Tenemos una página en Facebook, ahí se pueden acercar, por medio de la comisión, pues se pueden también acercar, y pues bueno, nosotras estamos aquí también para explicarles, les digo, este manualito, ¿sale?, que se llama Mujeres Sembradoras de la Paz, donde, como Carla bien lo dijo, pues ya les estamos hablando en cuanto a la igualdad de género, en cuanto a pues que cada una de estas mujeres primero se conozca, se quiera, para poder pues ayudar a las demás. Este es el manual, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí, igual también está aquí nuestro patrocinador, bueno, que es el Indesol, y efectivamente, ¿no?, con este manual quisiera preguntarle, Norma, lo están haciendo ahorita ejecutando en los municipios de Acambay, ¿no?, y Estado de México, pero ¿será porque nada más ahí hay violencia o aquí en la Ciudad de México no, en otros estados? ¿Qué me cuentas de eso? Bueno, pues es claro que en la actualidad se vive la violencia tristemente de diferente manera. Ahorita nosotros, el proyecto Mujeres Sembradoras de la Paz, nos estamos enfocando a la mujer porque en estos dos municipios es donde se registró un número muy grande de violencia hacia la misma. Uh-huh. Entonces, nosotras, bueno, este equipo, vamos a estas dos comunidades y, como bien lo dijeron mis compañeras, a la primera comunidad a la que ya pudimos asistir fue a Acambay, en donde tuvimos más de 500 mujeres beneficiadas en este taller que estuvimos realizando. En este taller también, que se realizaron distintas actividades, pudimos ver la necesidad y acercarnos ya de manera fuerte, clara y contundente, la manera en cómo tristemente se vive una violencia hacia la mujer, tristemente. Pero también en la Ciudad de México estamos viendo que ya no nada más hay violencia en la mujer, sino también en el hombre. Entonces, este proyecto quiere abarcar, sí, la importancia de la mujer, pero que también tiene que haber un respeto entre los dos, entre un hombre y una mujer, que es el complemento, que es la formación de la familia y el núcleo para la sociedad. Entonces, siento que es un proyecto, como bien lo dijiste en un principio, muy noble, pero que también tiene una responsabilidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotras somos portadoras para el respeto, para la común unión entre el hombre y la mujer, pero también para una sociedad más con valores más arraigados hacia un amor mutuo, un amor integral, un autoconocimiento para que después puedas revelarte, o más bien puedas reflejar, esa es la palabra exacta, para poder ser un generador de cambio en tu misma sociedad. Ahorita tocaron un punto muy importante que quisiera también que lo abordáramos, y esta cuestión, ¿no?, de la igualdad, ¿no?, de hombre, mujer, porque bueno, yo sé que el nombre lo dice, Mujeres Sembradoras de la Paz, pero me imagino que también tienen beneficiarios, ¿no?, también hombres, ¿no?, o que también existe esta violencia de que no solamente las mujeres son las que sufren esa violencia, ¿no?, si también puede haber hombres, ¿no?, y en este caso que nos están viendo, ¿no?, los chavos de las escuelas secundarias técnicas, ¿cuál sería como este consejo, Carla, que les pudieras, ¿no?, decir que en el noviazgo también existe a lo mejor violencia, ¿no?, de las dos partes?
Sí, claro. Pues a diario, yo creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta el tipo o los tipos de violencia que vivimos, porque pues empieza desde un jalón, desde un simple jalón, desde gritos, desde una simple mentira entre una relación de novios, ¿no? Entonces, es importante que desde casa, que es el núcleo de la sociedad, se fomenten esos valores, ¿no? Para que nosotros al llegar a la convivencia en la sociedad con nuestros amigos, en nuestras relaciones personales a diario, nos tratemos todos con respeto y evitemos este tipo de violencia. Claro, el respeto sobre todo, ¿verdad? Sí. Bueno, para nuestros amigos de Facebook Live, ¿no? estamos viendo unas imágenes de estos talleres que ya ustedes han ejecutado esta semana, ¿no? En Acambay. Y bueno, efectivamente ahí estamos recibiendo sus likes, sus comentarios, también si nos los quieren dejar ahí en el Facebook Live para todos nuestros amigos. Y Marlene, la siguiente cuestión que quisiera que nos platicaras es el tema de la autoestima. ¿Lo tocan aquí en este taller, la autoestima? O sea, ¿cómo pudiéramos resaltar esto? Sí, pues efectivamente, como te mencionamos, lo que primero nosotros buscamos es que la mujer se reconozca como ella, que ella es una mujer individual, que como tal tiene un valor. Y justamente esta semana que pasó, pues te comentaba, fuimos a Acambay, y en los talleres que a mí me tocó dar, veo que muchas de las mujeres, pues no se creen que realmente valen mucho, ¿no? No se creen que son muy bonitas, no se creen que son inteligentes. La mayoría de las mujeres en Acambay pues se dedican al hogar. Entonces ellas piensan que por dedicarse al hogar es una... no tienen como que mucho valor. Ajá, entonces se denigran un poquito. Y lo que nosotros buscamos es justamente eso, que ellas vean cuál es el valor, se dediquen a lo que se dediquen. Muchas de ellas se dedican a la siembra, entonces es una gran ayuda para su esposo. Y sí, justamente el primer tema que tocamos es ese, que ellas se conozcan, se quieran, y una vez que ellas ya se aceptaron como son, pues bueno, ahora sí viene la ayuda para con las demás personas que las rodean. Entonces, autoestima, ¿no? Eso es lo que enaltecemos, la autoestima. Después, los derechos también, ¿no? Que nos decían, los mismos derechos que tiene el hombre, los tiene también la mujer. Y con respecto también, Norma, en este sentido de los tipos de violencia, ¿no? Vamos a tratar eso, a identificarlos, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué tipos de violencia, ¿no? Hay, porque pues uno, yo me imaginaría que nada más es golpear, ¿no? O agredir físicamente, sí. Pero ¿qué tipos de violencia tenemos? Pues en realidad existen muchos tipos de violencia, pero en ese taller nos enfocamos en 5 que son de los más generales y de los que más se pronuncian dentro de las mismas comunidades. Entre ellas fueron violencia de tipo verbal, física, sexual, de omisión y la económica, ya que estos son las 5 tipos que más se vio, están más problematizados en esta comunidad. Entonces, una vez, como ya lo dijo bien Marlene, hicimos conciencia del propio valor de la mujer, ahora sí viene el complemento con el hombre, pero también qué tristemente tipos de violencia se dan y cómo ellas son las víctimas de. Entonces, pudimos ver dentro de la misma participación, el sondeo que se hizo, cómo es que tristemente se da. Es una triste realidad que en la actualidad, en pleno siglo XXI, se estén dando ese tipo de violencias. Entonces, también es lograr ubicarlas, en qué tipo de violencia existe o están viviendo, para que también ellas denuncien y lo puedan dar a conocer. Para ello también les entregamos un violentómetro, en donde, bueno, de este lado podemos ver un poquito más grande, que está realizado por el Instituto Politécnico Nacional. Le vamos dando una idea de hasta dónde se está viviendo tristemente la violencia y hasta dónde ellas son víctimas de la misma. Ok, pues sí, efectivamente, de los materiales que veo que trajeron, ajá, sí veo ese violentómetro, me parece que es como un imán. A ver, préstame uno, Norma, sí, para que nos lo vaya platicando Carla, ¿no? De los tipos de violencia, porque veo aquí que de las más light, vamos a llamarlo así, son las bromas, ¿no? Bromas, pues, chantajear, mentir, pues diría uno, bueno, son a lo mejor, pues, hay cosas que se pueden vivir también entre los chavos, ¿no? También hemos tratado aquí la violencia en el noviazgo. Exacto. Y creo que es algo muy importante que les interesaría a ellos. Sí. ¿Cuáles son los parámetros que maneja este violentómetro? Mira, violentómetro, como lo estamos viendo en pantalla,
va desde las bromas inocentes que muchos de nosotros hacemos a nuestros compañeros en el salón de clases, y que nosotros no pensamos o dejamos de pensar que está fuera de parecer violencia, ¿no? Pero todo empieza, como lo dije hace un momento, desde bromas hirientes, como mentir, como los apodos, ¿no? Los famosos apodos que ponemos a diario con nuestros compañeros de escuela. Esto es una forma de violencia. Las caricias agresivas, en nuestras relaciones con nuestra pareja también, que muchos de nosotros, pues, empezamos con jueguitos, ¿no? Jueguitos inocentes, pero no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia. Hasta pasar a un grado ya desafortunadamente, como pues el violar, cuántas violaciones se dan hoy en día a diario, ¿no? Como hasta asesinar ya, ¿no? Entonces, pues, nuestro trabajo es llegar a todas estas personas para sensibilizar este tema y poder evitar que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos caigan en este tipo de situación. No es un juego, ¿verdad? O sea, esto de los golpes, eso, es que así nos llevamos, es que así jugamos, es que a lo mejor es que ya anda con una, con otra, con tal, estas mentiras, estas cuestiones, ¿no? Que se dan pues en un salón de clases. Qué bueno que están sembrando, ¿no? Esta semilla, ¿no? A todos, a todas las personas, y digo hombres, mujeres, porque es muy importante. Marlene, pues en este sentido, ¿qué es lo que pudiéramos aconsejarle, ¿no? A los padres de familia, de los chavos que nos están viendo, o también a los directivos, a los maestros, ¿qué les pudiéramos aconsejar para detectar estas señales a lo mejor de violencia, que mi hijo o mi hija está siendo víctima de violencia? Ok, pues Roger, justamente a mí algo que me gusta mucho del violentómetro es que si se dan cuenta lo tenemos, empieza con amarillo y se va haciendo un poquito más rojo, es como un semáforo, ¿no? Okay. Justamente es lo que yo le digo a los papás, una vez que ustedes empiezan a ver que ya, o por ejemplo los chicos, ¿no? En la secundaria, no, pues que mi novio ya me dio un pellizco, o que ya me está haciendo una broma de mal, pues muy pesada, entonces no es una alerta, ¿no? Como en el semáforo. Estamos en amarillo, quiere decir que ya estoy comenzando, ya voy iniciando con la violencia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues ya sea hablar con él, ¿no? O poner un alto, más que nada. Porque ese tipo como que de bromas que a mí no me están gustando, ya voy empezando con la violencia. Entonces, a los papás, ¿qué pueden hacer? Pues hablar con sus hijos, ¿no? Hablar de estos temas de la violencia. Muchas veces vemos en las noticias que ya ocurrieron asesinatos, ¿no? Que ya pues mataron a una mujer o cualquier situación, y lo que queremos es que nuestros hijos no los vean. Queremos encerrarlos en una burbuja, pero en la actualidad ya no estamos para eso, ya no estamos para encerrarnos en una burbuja y hacernos a un lado. Creo que hablar con nuestros hijos de estos temas, hablar con nuestro novio de este tema, con nuestros papás de este tema, pues es muy importante para poder evitar justamente más adelante la violencia. Ahí están viendo las imágenes del taller de Mujeres Sembradoras de la Paz. Igual también nos pueden pedir más información a los teléfonos y a los contactos de la comisión, que los vamos a dar más adelante. Pero bueno, pues también a nuestros amigos de Facebook Live, que nos dejen también sus comentarios, sus likes, para que si quieren tener más información podamos con ellos contactarnos, ¿no? Y bueno, pues Norma, en este sentido también, ¿no? De que ya recomendamos a los chavos, ¿no? Que se cuiden eso, que tengan también bien alertas estas muestras, que luego ellos dicen muestras de cariño, a los papás, que hablen con sus hijos. En este caso, ¿cómo podemos darle alguna recomendación a los maestros, a los directivos, para que también puedan evitar estas situaciones? Muy bien, muy buena pregunta que hace Rafaelio, porque tristemente se está viendo una realidad, la violencia en la escuela, y ya no sea por el profesor hacia el alumno, sino que ahora también es el alumno hacia el profesor. Correcto. Es decir, en la actualidad se dice o se populariza mucho la palabra violencia, que se está viviendo en muchos de distinta manera, pero nunca vamos a la raíz y nunca vamos hacia el fondo, que es la persona. Entonces, cuando estamos ya enfocándonos a la escuela secundaria, un maestro tiene como principio tener herramientas necesarias para que él pueda, si no puede actuar, ir a instancias que le den la atención y por consecuente un seguimiento hacia la víctima o hacia el agresor. Esto es muy importante porque muchas veces los docentes no saben o no sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces es muy importante tener claro qué comisiones, qué asociaciones, qué instancias pueden acudir.
Y si está en tus manos hacerlo desde un momento, adelante. Y si no, es mejor no acercar, no hacer un daño mayor. Y en este tipo de proyectos que realizamos en Acambay, fue muy interesante ver cómo distintos maestros se llegaban, se nos acercaban y nos preguntaban qué podían hacer. Desde una mujer hacia un alumno, en este caso estuvimos participando en una secundaria, cómo los chicos también empiezan a explicar qué tipo de violencia están viviendo. Pero de entrada, querido joven, queridos amigos de Facebook Live, es muy importante que sepamos reconocer la violencia. La violencia a lo mejor lo podemos escuchar como un tema muy trillado, muy popularizado, en fin, pero déjenme decirles que la violencia se da de distintas maneras, de distintas formas y hacia distintas personas. Entonces, ese sería un muy buen un consejo que claro. Yo te podría dar y les podríamos dar para que podamos detectarlo. El punto es terminar, aniquilar con la violencia y, como bien lo decimos, sembrar la paz. ¿Desde dónde? Desde cada trinchera, desde donde me toca, siendo un alumno, siendo un hijo de familia, siendo un maestro responsable, siendo un directivo que sabe cuál es el deber y qué tiene que hacer. En distintas maneras se puede vivir la violencia, pero es nuestro deber terminarla para que podamos sembrar paz, que es lo que mucho necesitamos en esta sociedad, en donde tristemente vemos día con día que esta sociedad se está destruyendo hacia ella misma. Entonces, querido joven, querida señorita, por favor, ubíquense en donde estén, en donde estamos. ¿Para qué? Para que podamos corromper o para que se pueda romper este tipo de situaciones, que desgraciadamente, y lo podemos decir nosotras, lo hemos vivido en carne propia. ¿Por qué? Porque la misma gente se ha acercado y se ha dicho, por favor, ayúdenme, tengo o sufro violencia. Efectivamente, ahorita eso es lo que yo quisiera retomar. Recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Está muy interesante, ¿no? Pero yo quisiera que igual también ustedes pudieran compartir, ¿no?, con nuestro público, con los chavos, ¿no? ¿Qué les dejó este taller? ¿Qué vivencias, ¿no?, ustedes rescatan, ¿no?, de este taller? Porque bueno, pues yo sé que la información es muy valiosa, pero también ese contacto, ¿no?, personal con las beneficiarias, con los muchachos, con las muchachas, con los señores que estuvieron, pues también es muy importante. Precisamente uno de esos contactos, ¿no?, es nuestro enlace allá en Acambay, que ahorita vamos a ver este video de Giselle Ruiz. Vamos a verlo, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle Ruiz, yo soy titular del Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres en Acambay y hoy quiero platicarles de mi experiencia con nuestros queridos amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hemos tenido la oportunidad de participar aquí en el municipio con ellos a través del programa Mujeres Sembradoras de la Paz, que ha traído innumerables beneficios para nuestro querido Acambay. Nuestro municipio está compuesto por 102 comunidades, de las cuales aún no hemos podido abarcar a todas a través de este bondadoso programa. Por ello queremos seguir trabajando con este gran equipo de la Comisión, con esta gran familia de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Quiero platicarles que hemos tenido una experiencia realmente agradable con ellos. Hemos tocado a muchas mujeres de nuestro querido Acambay. Hemos tocado a más de 50 comunidades. Tuvimos la oportunidad, yo a título personal, tuve la oportunidad de trabajar este programa el año pasado. Entonces, visitamos más de 30 comunidades. Este año tenemos planeado visitar alrededor de 20 comunidades, por lo tanto nuestra meta aún está muy corta, tenemos que visitar 102 comunidades, por ello es que nosotros requerimos seguir trabajando este gran programa que nos permite tener niños mejor educados a través de sus mamás. Las mamás que son las que reciben este taller, pues bueno, son las encargadas de difundirlo en el núcleo familiar. Esperemos que podamos contar nuevamente con el beneficio en nuestro Acambay, porque tenemos un problema de violencia muy grande, no solo en nuestro municipio, sino en todo el país, y creemos, estamos muy muy conscientes y creedores de que no hay mejor manera de erradicarlo que a través de los valores. Gracias. Pues sí, acabamos de ver a Giselle Ruiz, ella es la titular del Instituto Municipal para las Mujeres. Muchísimas gracias, también agradecemos a ella su participación. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, no quisiera que se nos cortara, ¿no? Pero les comentaba, les decía que si pudiéramos cerrar, ¿no?, Carla, Marlene, Norma,
pudiéramos cerrar con un comentario que ustedes les pudieran, ¿no?, expresar a los chavos, a los maestros que nos están viendo, con respecto a su vivencia, ¿no? O sea, su vivencia personal, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo fue ese contacto personal? Bueno, pues en lo particular, para mí fue una experiencia sin igual. Tuve la oportunidad de vivir, de convivir, de escuchar a todas estas mujeres, a niños, niñas de todas las edades también. Y bueno, pues yo lo único que les puedo aconsejar y pedir es que mamás, no nos olvidemos que nosotras, que los papás, la familia es lo más importante de la sociedad, porque es el primer vínculo que tenemos nosotros con la sociedad. Entonces, pues desde ahí parte todo, ¿no? Entonces, les quiero pedir que estemos como muy al pendiente de nuestros hijos, y que fomentemos, no dejemos de fomentar todos estos valores. Carla, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en el programa. Marlene, ¿qué nos puedes también comentar con respecto a un comentario final, una conclusión de cuál fue tu vivencia del proyecto? Pues yo, Rogelio, me quedo con el compromiso de, si puedo, seguir ayudando a estas personas, a estas mujeres, y obviamente, como lo dice Carla, ¿no?, pedirle a tu auditorio, que a los chicos, a las chicas, no importa el sexo que sean, no porque aquí diga mujeres sembradoras de la paz, estamos específicamente con mujeres, como bien lo decías, muchos hombres se nos unieron, y muchos hombres fue como, yo quiero compartir también la información que ustedes traen. Entonces muchos de ellos se nos acercaron. Entonces, como te digo, ojalá y todos podamos crear ese compromiso de, como dice aquí, pues sembrar la paz en nuestra sociedad, ¿no? Como ya bien lo dije. Muy bien, Marlene, muchísimas gracias. Norma, tu vivencia, ¿con qué te quedas? Me quedo con la responsabilidad que me toca hacer. Sé lo que tengas que hacer. Es muy importante, queridos jóvenes, enfocándonos, cómo fue la vivencia hacia distintas personas, madres, padres de familia, chicos, por favor, a las señoritas, no mendigan amor, por favor. Queridos jóvenes, ustedes que son, o que deben de ser, o que se preparan para ser hombres, séanlo, pero de verdad, en serio y de veras, no sean la mediocridad que México está viviendo, desgraciadamente. México exige jóvenes responsables, con una integridad fuerte, pero también que sepan amar hacia alrededor. Por favor, señoritas, valen mucho y no tienen idea hasta dónde pueden llegar tristemente la violencia. Padres de familia, por favor, respondan aquello a los que se les llamó. Son padres, asuman su responsabilidad. Y así como se los digo a los maestros, y me lo digo a mí, sean lo que tienen que ser. Maestros, el ser maestro es una de las vocaciones más enriquecedoras, pero que al mismo tiempo fungen un papel fundamental en la sociedad. Casi nada, estamos formando a los nuevos ciudadanos. Y a los demás que nos están viendo en Facebook Live, a toda la comunidad, los invitamos a que se unan, y a lo mejor no en la campaña, pero sí donde están. Seamos el México que requiere, seamos el México que necesita y que debe ser. Rogelio, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, a las personas que están detrás, y esperemos que otra vez tenernos aquí. Norma, pues muchísimas gracias a todas. La verdad es de que siempre este espacio es muy cortito, siempre sí. La verdad es que quisiera que fuera más, pero se pasa de volada el tiempo, sí. Y yo les agradezco, ¿no? Muchísimas gracias también a todos nuestros amigos de Facebook Live. Quiero repetir rápido nuestros datos de contacto, ¿no? Nos pueden encontrar en el teléfono 5687-5450 y también en la página www.comexdh.org.mx. ¿Por qué? Porque si alguien, ¿no?, también que nos escuchó, tiene esta necesidad de poder platicar con ustedes, que las pueda encontrar, que las pueden contactar a ustedes, claro, y puedan darle más información sobre esto, ¿no? De los tipos de violencia, el violentómetro y estas cuestiones, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ojalá que podamos, ¿no?, tenerlas invitadas en otra ocasión con otro tema. Gusto. Nos daría muchísimo gusto. Y bueno, pues me despido a todo el auditorio, a todos chavos. Muchísimas gracias. Este es su programa, Conoce Tus Derechos. Y agradezco a todos mis compañeros, a todos mis amigos que hacen posible
este programa, ¿no? También a los que están en cabina, técnico, muchísimas gracias por todo y por todas las facilidades al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es director general de Educación Secundaria y Técnica aquí en la Ciudad de México. Este es su programa Conoce Tus Derechos y recuerden que nos vemos el próximo lunes aquí en esta misma programación de DGES TV, porque DGES TV es TV Aprendiendo. Gracias. Bye.